ayer, asfixiados en un tráiler. Una tremenda desgracia ocurrió en San Antonio, Texas. But thank you for hospitality. Thank you. It's unmatched. Esto es una crisis migratoria y humanitaria. En el sur de Texas, un grupo de indocumentados murió, específicamente en San Antonio, al interior de un tráiler. La última cifra reportada por las autoridades son 51 personas sin vida, entre ellos 27 mexicanos. Hasta el momento, la policía de San Antonio ha detenido a 3 personas, mientras que los gobiernos de Estados Unidos y México ya colaboran en las investigaciones. Esta tragedia ocurre en medio de la crisis migratoria que se vive en Centroamérica, en México y en Estados Unidos. Esto no es un hecho o una cosa menor. Hablamos de que esto involucra la corrupción, la colusión y también la trata de personas. Se fueron expulsados de su país y, a falta de oportunidades que tuvieron en cada uno de sus países, se toparon con la muerte. Bienvenidos a República H, yo soy Sofía García. Hoy es 28 de junio del 2022. Comenzamos. República H, con Sofía García. En información de último minuto, se da a conocer que sube el número de migrantes fallecidos por asfixia al interior de un tráiler localizado en San Antonio, Texas. De acuerdo con cifras oficiales, son 51 muertos, 39 hombres y 12 mujeres. Hasta el momento se sabe que 27 eran de origen mexicano, 7 guatemaltecos y 2 más hondureños. El resto de los fallecidos, bueno, pues aún no están identificados, ni ellos ni sus nacionalidades. La Cancillería mexicana informó también que hay 3 mexicanos sobrevivientes a esta tragedia. Se encuentran hospitalizados por deshidratación en el hospital Vista Medical Center. Es la información que da a conocer la Cancillería mexicana. Uno de los migrantes mexicanos, que además ya fue identificado, responde al nombre de José Luis Guzmán Vázquez, un joven de 32 años, originario de San Miguel Huautla, en Oaxaca. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ante esto, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, ya pidió entablar comunicación de inmediato con el presidente municipal de San Miguel Huautla, a fin de que se le brinde el apoyo y el acompañamiento necesario tanto a este joven sobreviviente como a sus familiares. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues se comunicó con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y coincidieron en que México y Estados Unidos trabajarán para ubicar y sancionar a los responsables de esta tragedia. También, en su cuenta de Twitter, el canciller dijo que la Policía General de la Fiscalía General de la República abrirá una carpeta de investigación en torno a los hechos de San Antonio, Texas. Estados Unidos, allá, en el vecino país, bueno, pues el gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente Joe Biden por la muerte de estos 51 migrantes. Vía Twitter, también, Abbott dijo que esta tragedia era el resultado de las políticas letales de fronteras abiertas. Así lo dijo. En tanto, bueno, pues el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó como terrible la pérdida de vidas humanas allá en San Antonio, Texas. Dijo que pediría sus oraciones por quienes perdieron la vida, por sus familiares y también por aquellos que aún luchan por su vida. Y afirmó también que estos hechos muestran la necesidad de luchar contra la industria criminal del tráfico de personas. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la muerte de los 51 migrantes en Texas como una tremenda desgracia y expresó su pésame a familiares de los migrantes mexicanos y centroamericanos fallecidos al interior de este tráiler allá
en San Antonio, Texas. Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Mire, por su parte, el cónsul general de México en Texas, Rubén Minuti, afirmó que por instrucciones del canciller Marcelo Ebrard, su equipo de trabajo ya se encuentra enfocado totalmente a brindar apoyo a las víctimas de esta tragedia, así como a sus familiares. Hace unos minutos platiqué con él sobre esta tragedia, minutos después justo de que da a conocer en conferencia de prensa los últimos datos sobre el número de fallecidos que estaban en ese tráiler. Después de que da a conocer esta información hace unos minutos, donde ha recibido 30 solicitudes de familiares mexicanos después de este accidente allá en San Antonio, algunas de estas solicitudes de estos familiares mexicanos coincide con los 27 que se han reportado como mexicanos de los que fallecieron. No lo sabemos todavía porque estamos en espera de la información de esas 27 personas. Que nos comparte esa información específica ya la autoridad federal que lleva el caso. Ahora, hasta el momento, ¿saben cuál fue esta frontera? ¿Cuál fue el paso, el cruce justamente por el que pasó este tráiler? No se nos ha informado ni confirmado el dato. Esperamos que lo haga la autoridad federal cuando se libere la información técnica a ese respecto. De los mexicanos que dio a conocer que están, que son tres, que aún están en algunos hospitales que usted daba a conocer hace unos minutos, ¿cuál es su, pues, cómo se encuentran? ¿Están muy graves? ¿Están estables? ¿Cuál es su estado hasta el momento de salud? Hay dos varones y una mujer. La mujer y uno de los varones se encuentran en estado crítico, muy grave, y uno de los dos varones se encuentra estable, afortunadamente. ¿Cuál será el proceso después de que identifiquen ya de manera oficial a estas personas, a las 27 personas mexicanas que fallecieron en este accidente, pues, ahí en este tráiler? ¿Cuál será el proceso? ¿Van los familiares? ¿De qué manera van a acompañar a las familias mexicanas que soliciten esta ayuda? De la forma más completa e integral que permite el apoyo consular, que es vasto, y va a depender, será casuístico, dependerá de cada decisión de cada familia. En su caso, esperemos ubicarlas a todas, que nos contacten o encontrarlas nosotros antes. Va a ser una cuestión caso por caso, no podríamos generalizar cuál va a ser el parámetro. Vamos a ver qué decide cada familia en cada caso concreto, pero estaremos para ayudar a cada una de ellas. Finalmente, cónsul, saber si ya tienen identificado incluso ese tráiler de qué empresa es, porque entiendo que la empresa que de la que estaba ahí brandeada, pues dijo que fue clonado ese tráiler. ¿Todavía no se sabe nada al respecto? Nada, tenemos que, nada confirmado, no nos ha informado oficialmente la autoridad a ese respecto y también esperamos ese dato, igual que las autoridades competentes. No lo tenemos todavía. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que allá suceda y sobre todo en cuanto se den a conocer, pues, los nombres de las personas que lamentablemente perdieron la vida y también de las personas que se encuentran ahora hospitalizadas después de esta tragedia. La instrucción del canciller Ebrard es que reforcemos todos los apoyos, todos los esfuerzos consulares para apoyar a estas familias y a estas víctimas. Esperemos ya tener más información para dárselas a conocer en breve. Estamos ahora de tiempo completo apoyando a todas las familias y a todas las víctimas y hospitalizados que hemos logrado ubicar. Y bueno, a través de ustedes, y les agradecemos mucho, estamos dando a conocer todo lo que podemos en el tiempo en el que lo tenemos, al momento. Entonces, les agradecemos mucho la difusión. Gracias Rubén Minuti, quien es cónsul de México en San Antonio, por haber estado con nosotros.
Bueno, así las cosas y es la información. Hasta el momento no tenemos los nombres todavía de estos 27 mexicanos que perdieron la vida, ni tampoco de las otras tres personas que se encuentran hospitalizadas. Dos de ellas, ya lo decía el cónsul, muy graves y una estable. En cuanto tengamos esta información, se la daremos a conocer a través...